Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este su canal, Novela y Series Turcas en Español. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sí, comencemos. En el capítulo anterior nos quedamos en donde Kismet le muestra a Sheida los archivos en donde aparecen los dos niños que posiblemente fueron intercambiados por Arda en el hospital. Y pues, Sheida no los quiere ver. En otra escena vemos que Sheida está muy enojada y ella le cuenta todo a Bahar. Bahar se queda muy sorprendida al saber que Kismet y Enre están juntos. Luego de esto, Bersan toca la puerta de Bahar y Bersan está muy asustada. Luego, Bahar se dirige a la casa de Sheida y ahí se sorprende mucho por lo que ve. Allí estaban los vagabundos que golpearon a Sirin y ellos van a disculparse y cuentan que Sirin les dio dinero para golpearla. Bahar está muy sorprendida, pues ella pensaba que quienes golpearon a Sirin fueron los hombres de Shen. Ahora todos se dan cuenta que esto solo fue un plan de Sirin. Luego vemos que Arif se está disculpando con Enver por haberse culpado de lo que le sucedió a Sirin. Mientras tanto, Bahar estaba escuchando todo lo que se hablaba en voz baja. En ese momento estaba pasando Sirin y Enver llamó a Sirin para confrontarla. Sirin dice que Arif no es el responsable de lo que pasó, que los responsables son las personas que impidieron que ella camine hacia el trabajo con Arif. Bahar cuenta todos los hechos para acabar con la mentira de Sirin. Sirin se sorprende al saber que los vagabundos le contaron todo a Bahar. Aún así, Sirin dice que todo lo que dice Bahar es mentira y se aleja. Enver se lamenta mucho por las malas acciones de Sirin. La prueba de paternidad para saber cuál es el verdadero hijo de Enre llega a la oficina de Kismet. Enre va inmediatamente a la oficina de Kismet para saber los resultados. Enre abre el sobre para darse cuenta de los resultados. Luego pasamos a otra escena en donde Sirin está viendo una revista vieja que estaba en el café donde está la señora Facilet. Sirin se sorprende mucho de las joyas de la señora Facilet, pues ella recuerda las joyas que Bahar y Bersan vendieron en la joyería. Finalmente, Sirin capta un punto de sus dudas sobre Bahar. Ella estaría muy feliz si se venga de Bahar. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video.